amigos de México, de mis amores, estamos haciendo este recorrido espectacular en este Zacatlán de mis amores, pueblo mágico al que regreso en cuarta ocasión. Y la razón, pues, es muy obvia: esta comida es espectacular, el lugar es espectacular. La compañía, vamos a decir que tengo mis dudas, pero es más que espectacular. No, hombre, tremendos anfitriones aquí, mi tocayo David y el chef que nos hizo unas maravillas. Ustedes van a ver la grabación de las costillitas estas y nos van a platicar todo este proyecto que es la recuperación de nuestra comida tradicional, de nuestras bebidas. Mira nomás qué hay, qué barbaridad. Qué difícil estar frente a un mezcal y frente a un pulque. Es un trabajo muy duro y muy difícil, muy arduo, sí. David, así preséntate, es. Por favor, a cámara, tu nombre, tu título. Hola, antes que nada, gracias por la invitación, tocayo. Yo soy David Figueroa. Aquí encabezamos junto con mis hermanos y un amigo este proyecto que se llama Agave. Agave, pulque, mezcal y cocina. Eso es lo que es Agave. Muy bien. Vamos a presentar aquí a mi chef estrella. Claro. Muchas gracias. Y Raimundo Barros. Uno y otro. Y soy el chef, soy el que me encargo de hacer todas estas bellezas que tenemos, claro. No, y olvídense, finalista del MasterChef, ya me dijeron ahí que ya está famoso. Ahorita que llegamos empezó a dirigir la producción. A ver, tú cámara uno y tú cámara dos. A ver, tú muévete aquí. Sí, sí, la luz me quema. Eso es. Pues qué bueno estar con amigos y estar frente a esta comida espectacular que nos ofrece aquí Zacatlán de las Manzanas. No, Zacatlán de los Membrillos. Zacatlán de los Mezcales y los Pulques. Renombrado desde hoy, Zacatlán de los Mezcales y Pulques. Muy bien, David. Tú danos un panorama general del concepto de este lugar, dónde están establecidos, desde cuándo están establecidos y por qué esta loquera de recuperar nuestra identidad. Claro, pues bueno, Agave nació ya hace algunos años. En mi mente, se podría decir, fui pensando la mejor manera de poder llevar a cabo este proyecto de rescate, tanto de comida como de bebidas representativas de México. Y Agave abre sus puertas al público exactamente hace un año con 4 meses, el 3 de diciembre. Ya vamos para el segundo añito, los esperamos para el festejo, por cierto. Es pulque, mezcal y cocina. Pulque, porque tenemos pulque natural. El pulque nos los hace el tlachiquero Manuel, que lleva más de 60 años trabajando con el pulque. Todos los días nos trae aguamiel, nos trae pulque, entonces todos los días tenemos pulque fresco. Tenemos también pulque curado, tenemos una peculiar manera de hacerlo, ya que tenemos el pulque frío, que todo el día se está... Exacto, no. Yo son pensé que era la chata. No, son pulques frescos, muy fríos. Tenemos cerca de 26 sabores, que todos los días hacemos un cambio de sabor diferente. Hemos tenido curados de manzana, de ciruela, de todo, de vino tinto, incluso hemos hecho curado también. Eso es en lo que se refiere al pulque. Y también tenemos algunos platillos preparados con pulque. Tenemos el tradicional platillo de Zacatlán, los tlacoyos, que los sazonamos que no están aquí, por cierto, pero tenemos algo más, que los sazonamos con un poco de pulque. Ajá. Tenemos también algunos otros preparados con pulque y algunas salsas. Sí. Pulque, mezcal. ¿Por qué mezcal? Tenemos en Agave más de 16 tipos de mezcales. Tenemos también otras bebidas espirituosas como es el sotol, la bacanora, el cominteco, el destilado de pulque. Y todos esos hacen en su conjunto que sea una mezcalería completa. Tenemos 3 casas mezcaleras, mezcal sacrificio, el mezcal embajador y mezcal 7 almas. 3 de Oaxaca, nuestros productos, la gran mayoría de los mezcales son orgánicos, están certificados. Uno de ellos incluso tiene 4 premios internacionales por el sabor que tiene. Tenemos algunos abocados también, que es como con gusano blanco, con gusano rojo. Tenemos con alacrán, tenemos con veneno de serpiente. Con veneno de serpiente y con serpiente. Tenemos de muchos tipos de mezcales. Y cocina, porque también incluimos... dentro de nuestra recuperación, moles, tenemos el mole poblano, el tradicional mole poblano, un mole que es de la familia, que es mole de 400 chiles. Le llamamos así por la referencia de la expresión en náhuatl, que por ejemplo en español decimos tenemos como 1000 cosas que hacer. En realidad no tenemos como 1000 cosas que hacer. En el náhuatl, 400. En el náhuatl, exacto, se utilizaba la expresión 400. ¿Ah, sí? Exacto. En el billete de 100 pesos, por ejemplo, lo dices, hay un poema que dice Ave de 400 voces. Es una traducción no tan específica, que se refiere a que el cenzontle tiene muchas voces. Entonces, por eso pusimos ese nombre, porque es un mole de muchos chiles, de 400 chiles, exactamente. Tenemos también algunas especialidades que ahorita nos va a explicar un poquito más nuestro chef. Y en general eso es lo que representa Agave. Hombre, pues sensacional este concepto, amigos, y la presentación de la comida espectacular, y los mezcales y los pulques, pues que ni se diga, ¿no? Sí, claro. Y mira nomás la modernidad con un producto que viene de
milenario, claro, ¿no? Con un producto milenario. Es lo que tratamos de hacer aquí en este lugar. De hecho, la casa la recuperamos. Tenemos muchos detalles mexicanos y mezclamos con un poco de música moderna, alternativa, rock, jazz, un poco de música tradicional mexicana, música tradicional del mundo. Música que sea diferente y que puedas venir a acompañar con tus amigos o tú mismo para un buen platillo junto con escuchar algo diferente. Claro, y escuchamos toda la colección de Parchís aquí, amigos. Ahorita en el... ni por encima. No te rías así, que te van a venir a acusar los de Parchís. Bueno, vamos a pasar ahorita con el chef y luego regresamos contigo, Tocayo, para que empecemos la presentación de la comida, chef. Adelante. Exacto.